Hola, muy bienvenidos, amigas, amigos. Aquí comienza Expedientes X de Argentina. Hola, queridas y queridos amigos, muy bienvenidos. Canal OVNIS Iguazú Martín. Estoy en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, en la República Argentina. Seguimos con este ciclo de episodios Expedientes X de Argentina. Y tenemos el placer y el gusto de hacer contacto directo con Alejandro Gabriel Prat, que es el coordinador de la escena ufológica en un lugar emblemático, misterioso, Tierra de OVNIS, Capilla del Monte, en Córdoba, donde se encuentra el Sagrado Cerro Uritorco, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Alejandro? Nos ponemos de pie, nos sacamos el sombrero. ¿Cómo estás? Hola, Martín, hola, gente. Muy bien. Bueno, estamos acá en Capilla del Monte, sí, es un vórtice energético muy especial. Y bueno, estamos acá expectantes a tus preguntas, a todo lo que vos quieras, no sé, como interrogante, quieras preguntar, estamos prestos a tus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la buena predisposición. Y después... Bueno, decime. Una acotación, el Diego Cés, si no, Cés claro, es el apellido, sí, no me acuerdo. Tiene razón, es y lo que comenta Dante Frank, que fueron con mulas, levantaron todo ese polvillo, toda esa especie de talquito, así por darle un nombre, y fue levantado todo, absolutamente lo levantaron todo, sí, se lo llevaron. Y ahí vos que estás hace bastante tiempo en Capilla del Monte, con respecto a la fenomenología que sucede ahí, ¿has tenido alguna experiencia, por ejemplo, en tu canal? Que invito a todos que vean el canal de Alejandro, lo tienen que buscar Alejandro Gabriel Prat en YouTube. Y ahí vi que has tenido una experiencia, que has tenido la función de guía de un grupo de personas y que has vivido una experiencia muy linda por ahí, por la zona de Ongamira, Los Terrones y toda esa zona. Y quería saber si podías comentar esa experiencia o alguna otra que te haya dejado así como asombrado de lo que sucedía, ¿no es cierto? Sí, mira, Martín, el lugar es increíble, por supuesto. No quiere decir que todos los días uno va a ver cosas, ¿no? Yo ya hace 10 años que estoy acá y digamos que he tenido aproximadamente 5 experiencias fuertísimas, ¿no? Sí. Uno las guarda en el corazón y las agradece infinitamente, ¿no? Sí. Y en una de estas experiencias hay una clave increíble. El fenómeno no es casual, no es, es causal. Sí. O sea, no es una lotería, no es que se dio porque sí, por lo menos el fenómeno acá en Capilla. Y la anécdota va a lo siguiente, ¿no? Sí. Bueno, yo trabajo, taxista, remis, tengo los dos vehículos, y me contratan para traer a un grupo de mujeres encantadoras desde el aeropuerto a Capilla porque iban a hacer sus experiencias en la zona, ¿no? Bueno, tuvimos un muy buen feeling y me piden que la lleve con el taxi a los puntos energéticos que yo consideré más fuertes. Bueno, le digo, yo la llevo y ustedes se bajan y vivencien lo que sientan internamente, ¿no? Sí. Bueno, vamos para lo que sería la zona del Pajarillo o Ongamira y van... llegamos a las grutas de Ongamira en forma onírica o de meditación, llegan a tener contacto con la ciudad intraterrena de Earth, vuelvo a decir, en forma onírica, en meditación. Bueno, yo las espero, cuando vuelven están con lágrimas en los ojos, emocionadas, conmovidas por esa experiencia increíble, y en el retorno llegamos a un lugar que digo, miren, este es un lugar muy especial, acá han pasado eventos de sanación, de visualización de
seres, naves, orbes, bueno, y caminen por acá, conéctense con este lugar. Y bueno, una de ellas, van a ver en esta mini documental que hicimos, muy modesta, que una de ellas se coloca al lado mío y hace un pedido de sanación. Por eso la escucho, ¿no? Y otra de ellas empieza a metallar con fotos, ¿no? Y saca una cantidad de fotos increíble. Claro, cuando termina de sacar las fotos, nos llaman, miren, vengan, vengan a ver esto, ¿no? Bueno, nos muestra la foto, aparece como un tubo de luz que le baja a esta señora, en toda la secuela de fotos. Nos quedamos, la verdad, que asombrados, ¿no? Bueno, lo que atestigua la que sacó fotos, que ella lo visualizaba ese tubo de luz. Yo, la verdad, no lo vi, lo único que sí se sentía una energía muy especial en el lugar. Bueno, eso está plasmado y está en esta filmación que hicimos, ¿no? Sí. Pero al año, una de ellas me llama, me dice, Alejandro, desde Buenos Aires, si no me equivoco, que tiene que recibir un mensaje, que si yo la llevaba de vuelta a las grutas de Ongamira, para hacer este trabajo espiritual. Yo sí, que no tengo ningún problema. Bueno, vine acá a Capilla, emprendemos el viaje, y yo ya ahí empiezo a ver cosas media extrañas, ¿no? Que esto es muy importante para los investigadores espirituales, ¿no? Los investigadores en concreto, los que están con el dato del aspecto técnico, Sí. nunca se darán cuenta de estas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, hay un bichito que se llama Quis. El Sí. Quis es como un castorcito, ¿no? Sí. Y estos Quis cruzan la ruta de tierra, van y vienen muy rápido, ¿no? Y de repente veo un Quis muy, bastante grande, ¿no? Que se para al costado de la ruta en dos patas. Y claro, era bastante grande, se le veían los ojitos cómo nos miraba, ¿no? Y yo le comento a esta mujer este tema. Se llama Isa, esta mujer. Bueno, le digo, Isa, mirá esto, y nos reímos, ¿no? Como anécdota. Bueno, el viaje sigue, charlando, viendo el lugar, disfrutando el viaje, hasta que llegamos a la gruta de Ongamira. Y ella recibe su mensaje, ¿no? Bueno, se sube, me da como afirmativo, no le quiero preguntar específicamente por el mensaje, porque lo considero que es un tema personal, íntimo, de ella. Bueno, cuando volvemos, de repente veo como una cinta de videocassette que pasa frente al parabrisas, del largo del parabrisas del coche. Y lo que pienso yo, la polución, están tirando cinta, videocassette por todos lados, ¿qué pasa acá? No, creo que eso se detiene en un palo, al lado del coche era un pájaro. Un pájaro con una cola gigantesca. No lo podía creer. Digo, bueno, yo no sé mucho de pájaros, nunca había visto un pájaro con una cola tan larga. Y estoy sacando una filmadora que tengo en el vehículo y cuando estoy por apuntarlo, vuela. Levanta vuelo y ya. Bueno, seguimos viaje y llegamos a lo que se llama el Valle del Silencio. Un lugar increíble que, como dato, era el lugar, digamos, primario, donde Ángel Cristo Acoblanis, quien dio a conocer toda la historia de Erz, como centro iniciático, como energía iniciática y de despertar, llevaba a su gente a ese valle, el Valle del Silencio. Y vemos, cuando estamos entrando a lo que es el Valle del Silencio, un cóndor, muy bajo, muy definido, ¿no? Porque se le veían todos sus rasgos, que el rasgo principal es el collar blanco de plumas que tiene. Bueno, y de repente seguimos un poco de viaje y me dice, Ale, ¿qué es eso? Digo, ¿qué es esa? Eso que está ahí, la verdad que no lo podía enfocar. ¿Eso allá? No lo puede ver. Era de día, aproximadamente las 3 de la tarde. Una nave cigarro, totalmente definida. No era ni luz ni nada por el estilo. Bueno, traté de
no perderla de vista mientras volvía a buscar la filmadora y cuando ya la estaba por filmar, se metió dentro de una nube. La verdad, quedamos choqueados los dos. Increíble, de día, verla, digamos, en forma concreta, no una luz, fue algo impresionante. Ahora, ella lo vio de color metálica, yo la vi blanca, ¿no? Que esto pasa, esto es normal. Ahora, digamos, como enseñanza personal mía, quien movilizó todo esto fue Isa. Isa movilizó todo este entorno. Y este entorno se movilizó porque ya iba a generarse un avistamiento, ¿se entiende? Esto era inconscientemente programado por entidades que no están a la vista nuestro, que están en otros planos, y que como resultante dio este avistamiento. ¿Se entiende? Toda la naturaleza se movió en esta posibilidad final de un avistamiento. Esto es lo que yo puedo sacar como mensaje final, que después se dio en otras ocasiones. Por eso lo doy como un dato para que la gente tenga en cuenta que cuando se movilizan cosas de este tipo, hay algo que quizá después se manifieste, porque pasó en varios encuentros posteriores, ¿no? En el sentido de la comunicación con con la naturaleza en sí, lo que son Exactamente. ese contacto con los pájaros, como si se estuviesen comunicando de alguna manera. Y el quiz, y aparte después yo traté de buscar en internet a algún pájaro con estas características y no lo encontré. No existe. Ese pájaro con esa cola no existe. Qué loco. Sí, no, no, por eso me motivó a hacer esta filmación y yo le agradezco a Isa la predisposición que tuvo, es un ser humano increíble. Cada tanto hablamos, una mujer con un nivel espiritual altísimo, no se la cree, por supuesto, como una persona, una muy buena persona elevada espiritualmente, no se la cree, ¿se Claro. entiende? O sea, pero me dio la posibilidad de que filme todo esto y que ella me lo relate y por eso hicimos este pequeño documental, por así decirlo, ¿no? Sí, qué Que se bueno, qué llama bueno. Historias de Erk Trípoli. Y para la gente que por ahí no está en el tema, lo que se denomina la ciudad de Erk, ¿qué vendría a ser, si podés, así muy por arriba o como vos quieras explicarlo, como para que la gente lo pueda entender? Mira, muy rápidamente, o sea, hay un libro que les recomiendo a todos que se llama Erk, Mundo Interno de Trigueño. Y justamente es muy importante entender mundo interno, ¿no? Porque todos tenemos el anhelo de visualizarla, verla, o ingresar a él. Bueno, es como hablar de Shambhala. Sí, por ahí sobran los dedos de una mano para ver la gente que ha ingresado. Yo conozco gente que ha ingresado a él, que da este testimonio. Pero la historia básica de él es que, muy rápidamente, esto lo dio a conocer a Ángel Cristo Coblanis, y aquellos que quieren conocer un poco de esta historia, aparte de este libro, hay otros más muy interesantes, libros de Danchel, todos esos libros se consiguen en internet, y los diarios de él que escribió específicamente Ángel Cristo Coblanis, que están en internet, uno puede entrar Y en una bajarlo ahí. página que... Exactamente, la página es de Mantras en Irvine, y ahí adentro están los... diario Claro. de Erk. Bueno, esto sucedió hace 21.000 años, una jerarquía espiritual en un punto del universo supo de la destrucción de varias humanidades en el planeta Tierra. Todos los planetas son escuelas de vida y en un punto determinado, digamos, en un proceso evolutivo, entran en conflictos. Y llegan a autodestruirse. Este grupo sabía que en un futuro nuestra actual humanidad iba a tener una encrucijada de autodestrucción. Y tenemos cientos de pruebas de que hay entidades espirituales, naves y etcétera que han generado la posibilidad de que no lo haga el ser humano, ¿no?
con la muestra de misiles que quisieron apretar botones para que despeguen y atacar mutuamente entre países y que lo han frenado, han inhibido estos mecanismos y un montón de otras circunstancias, X, que lo hemos pasado en tres programas de radio, ¿no? Sí. Bueno, esta jerarquía espiritual se estableció en un lugar y como grupo jerárquico sabe de que y como escuela de vida, un maestro no le puede hacer los deberes a sus alumnos, porque si no, no aprenden, por así decirlo, ¿no? Infligirían la ley del karma. Entonces, la idea, ¿cómo ayudar a esta humanidad? Con una energía elevadora, despertadora de conciencia. Y es lo que se estableció en este lugar, que es lo que ellos denominaron el templo de la esfera, una especie como de antenas parabólicas que irradian esta energía que la gente que ha estado en este entorno la siente, la percibe, por eso ha crecido tanto la Capilla del Sí, Monte, ¿no? por la gente No quiere es. siempre volver. Exactamente. Acá se siente muy fuerte, pero esto está irradiándose a todo el planeta, porque la idea es que es muy profundo y quizá muy largo, y en otro momento lo podemos hablar, la humanidad ha sufrido una modificación genética. Esta energía también pretende corregir esa modificación genética del ser humano para que haga el gran trabajo de la visión de vaso medio lleno, ¿no? Que parece medio loco, pero bueno, no existe un noticiero de buena noticia, porque el ser humano vive en un tobogán constante de visiones negativas. Bueno, la reconstrucción de ese ADN trata de que el ser humano conecte su ser en una eterna, digamos, positividad, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero para hacer esto necesita, digamos, despertar y trabajar sobre lo que en algunas escuelas espirituales se habla de yoes. Yoes buenos y yoes malos. Bueno, volviendo a la historia de ese es el objetivo de esta ciudad intraterrena con estos seres. Bueno, este objetivo lo volcó Ángel Cristo Acoglanis con una metodología de contacto y de elevación, que es el mantreo, cantar mantras en Irdin, que es un idioma, digamos, cósmico, que él dio a conocer. Bueno, esto es una buena técnica para la gente que viene acá en Capilla, tratar de salir al entorno de naturaleza, ir a las afueras de Capilla, y mantrear. Y ver qué le genera internamente, bueno, a veces se dan efectos, digamos, externos increíbles. Pero en principio uno lo debería hacer como una técnica de elevación de conciencia, ¿no? Esto es una especie de síntesis, ¿no? Interesante. ¿Y te has podido apersonar alguna huella en todo ese tiempo o no? ¿O no? Ya. Mira, Martín, increíblemente, porque bien, volvemos, yo te lo comenté una vez por privado, nos dimos cuenta de que, yo te diría, el 80% de los famosos investigadores ufológicos son escépticos, de la Argentina específicamente, ¿no? Son escépticos, difamadores. Y pertenecen, si uno investiga un poquito en sus propios face, ¿eh? No, no hay que hacer contratar ni a ningún detective, ¿no? Ver que pertenecen a el Opus Dei, servicios de inteligencia, y masonería. Y no estoy hablando de que los masones son malos, pero hay grupos de masones como, digamos, en el cristianismo existió San Francisco de Asís, pero también existió Torquemada, ¿no? Sí. Hay masones buenos y hay masones que en este caso son realmente los más negativos y nefastos que hay, ¿no? Claro. Han escrito libros, difamando el lugar, etcétera, ¿no? Pero volviendo al tema este, ¿por qué hablo de estos escépticos? Porque la zona está llena de huellas que no le dan la menor importancia a estos supuestos investigadores. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un punto determinado, una huella que hace, por así decirlo, casi 30 años que está, digamos, intocable.
y que permanece constante. No vamos a decir el lugar No, porque... pero han sacado, pudiste sacar muestras y eso como No, para muestras no, no. tenemos fotos porque las muestras son, digamos, anecdóticas, ¿viste? Por ahí se pierden, no le dan bolilla, hay que luchar con los laboratorios. Pero lo que sí es que está en un lugar donde no va prácticamente nadie, lo ha descubierto un guía de montaña que, digamos, por amistad nos llevó a ese lugar y nos comentó que hace 30 años que está en ese lugar y que no le dan la menor importancia, ¿no? Sí. Qué bárbaro todo esto que estás contando. Sí, tuve la oportunidad de estar ahí en Capilla del Monte, conocí un montón todo casi de ahí. Un lugar donde también existe una cultura originaria con tantos morteros en todos lados, en las rocas. También la zona de lo que es el Zapato es muy misteriosa, muy energética. Y sobre todo lo que es el paso del indio, que se llama, creo que Mogotes, le pusieron ahora, ahí muy Exacto. cerquita. Ahí también es un lugar emblemático, es toda una zona muy energética lo que es Capilla del Monte. Y con respecto a lo que es el avistamiento, si hay avistamientos ahora en los últimos meses, si tuviste la oportunidad de observar algunas luces, si sigue activo la zona en ese sentido. Mira, yo hace rato que no he visualizado nada. Pero tampoco, digamos, lo estamos buscando, ¿no? Claro, Te no. imaginas que estamos viviendo acá. Quizá, con el tema de la pandemia, no nos pudimos reunir porque está prohibido, como se Claro, claro, sabe, claro. ¿no? Sí. Y las salidas que teníamos tampoco las pudimos generar, ¿no? Pero anecdóticamente, hoy en día hay lo que se denominan guías de ERCs, que vendrían a ser gente tipo Ángel Cristo Roblanis en su momento, ¿no? Estos personajes, quizá la punta de estos personajes es Gustavo Annesi, un ser increíble que no reditúa en absoluto con estos encuentros que genera, lleva a gente de distintos puntos de Capilla, del entorno natural, y él mantrea con el único interés de generar este contacto. Te comento esta anécdota que me surgió con él. Yo fui 3 veces con él. Las dos primeras veces mucho frío, realmente no vi demasiado, vi algunas cositas muy discretas, pero la tercera vez fui y vi algo increíble, increíble, quizá más fuerte que ver una nave. Bueno, estábamos ahí con todo el grupo, mantreando en un lugar de una belleza impresionante de noche, y estaba todo cubierto de nubes, ¿no? Bueno, digamos, esta especie de encuentro, de ceremonia, de canto, de mantreo, dura un rato largo, una hora, puede durar una hora más, ¿no? Bueno, yo ya estaba medio cansado y me estaba por sentar fuera del grupo, ¿no? Y de repente veo que a mi izquierda, debajo de la nube, aparece una estrella que se prende y se apaga. Y yo digo, ¿cómo? No es una estrella. Uy, me pareció muy raro. De repente lo veo para el otro lado, a mi derecha. Uy, digo, ¿qué pasa acá? Bueno. Y en un momento dado, frente a todos, estábamos en un barranco increíble, en un precipicio, se podría decir, y se abren un poco las nubes frente de nosotros y aparecen un par de estrellitas. Y en un momento dado, de una de las estrellas sale un rayo que atravesó todo el cielo, un rayo de luz. Claro, me pareció tan impresionante y tan loco que aparezca algo así en el cielo. Y le digo, no, esto me lo estoy creyendo. Todo fue en segundos, ¿no? Claro, pero después digo, no, no me lo estoy creyendo porque están gritando todos, porque lo está viendo todo. Y de repente veo que otros dos rayos salen de mi espalda en forma diagonal. No, esto era increíble. Sí. Increíble.
que de una estrella salga un rayo, porque no era una nave, no puedo decir que era una nave, era una estrella, que no era una estrella, por supuesto, pero digo, a visualización, visualizándola, era una estrella, nada más. Que salga un rayo, tipo azul, suave, que atraviese todo el cielo arriba nuestro, no, esto es increíble. Esa es una de otras de las anécdotas. Pero bueno, como ves, se generan en grupos, ¿no? O sea, es como para que uno no se la creyera de que, viste, sos el contactado, el elegido, no. Está en grupos, ¿no? Sí, buenísimo. Así que te agradezco muchísimo, Ale, por todo esto que nos estás contando. Y la gente, ¿en dónde te puede contactar? Por ahí si alguno se quiere, cuando se levante esta pandemia, quiera ir a Capilla del Monte y sabe que eso es un buen guía, y también puedes visitar la escena ufológica, también entrar en tu canal, en las redes sociales. ¿Cómo puede hacer la gente? Bueno, tenemos un Face que es el de la escena ufológica, que se llama Ufólogos Uritorco, la escena ufológica. Ahí tenemos, bueno, videos que bajamos, sí. La gente también baja también sus videos, sus inquietudes. Y después mi Face personal, que es Alejandro Prat, y el canal, que hay unos 4 o 5 videos muy interesantes, sí. Que es Alejandro Gabriel Prat. Hay uno que habla de Claudio Calistro, que él sí visualizó en los terrones la ciudad intraterrena Bertz. Está Dante Frank y está Ricardo González, perdón, y el de Isa, con la experiencia de la nave Cigarro. Hoy casualmente la vi, y está buena, está buena. Bueno. Después voy a mirar los votos. Bueno, y nos reuníamos, por supuesto ahora no, el último sábado de cada mes, acá en Capilla del Monte, nos reuníamos en la escena ufológica, donde charlamos, vemos documentales, y cenamos y tomamos un café también, ¿no? Y tenemos nuestro programa de radio en Radio Astral de Capilla del Monte, en un micro dentro de otro programa, los miércoles a las 11:30, por supuesto, de la mañana. Sí. Esa es más o menos nuestras actividades, ¿no? Buenísimo. Y bueno, ahí van a encontrar mi teléfono, mi WhatsApp, cualquier pregunta personal que quieran hacer, ningún inconveniente. Buenísimo. ¿Y Alejandro, están haciendo el programa de radio o no? Sí, lo hicimos y tocamos un tema fascinante, que es Akenatón. El faraón, ¿sí? Algunos lo denominan el faraón extraterrestre, que hace poco se identificó su cuerpo y da un ADN no humano. No sabía. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Y eso a dónde se puede buscar para verlo, para escucharlo? Radio Astral, ¿sí? De Capilla del Monte, pueden buscar por internet, debe haber uno de estos programitas específicos para escucharlo, sino directamente Radio Astral Capilla del Monte 107.1, que lo pueden escuchar también por internet, ¿no? Claro. Así que, Alejandro, igual en otro momento te voy a volver a llamar para seguir profundizando en algunos temas. Te agradezco de todo corazón por la buena predisposición, por compartir todo la sabiduría que tenés ahí, las experiencias. Y te agradecemos mucho de todo corazón, te deseamos éxito, mucho éxito, que tengas mucha fuerza para seguir adelante con todas las movidas que vos siempre estás haciendo, desde un punto de vista que para mí es el correcto. Así que te agradezco mucho por este contacto, querido Alejandro. Mira, Martín, yo soy el que te agradece a vos y... vos sabés que mutuamente tenemos una experiencia que tenemos que contar porque es impresionante, sí, y que esta la vamos a contar con tiempo porque, bueno,
Eso es algo, bueno, increíble, Sí, increíble que da para un viste, rato. cuando nos estábamos hablando de eso, se me pone la piel de gallina, viste. Digo, qué Sí. increíble que las cosas que suceden detrás de la inteligencia que hay de los ovnis, viste. Así Exactamente, que, sí. muchísimas gracias, Ale. Un abrazo muy No, grande, por querido. Que Dios te bendiga. igualmente a vos, Martín, y a toda la gente que nos escucha, ¿eh? Un abrazo gigante. Muchas gracias. De la suerte. Bueno, amigos, así pasaba nuestro diálogo con Alejandro Gabriel Prat. Muchísimas gracias a todos. Seguime en OVNI a través del WhatsApp 3757 56 90 30. Muchísimas gracias a todos, a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.